No. Cuidado con el árbol que lo aplasta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuidado con qué? Con el árbol ahí, debajo del zapato de usted. Yo no veo nada. Fíjese, fíjese bien. Tú estás loco. Un árbol es grande, con muchas hojas y mango. Y cuando usted nació tenía el mismo tamaño que ahora. No, pero ¿quién eres tú? Pues este árbol está recién nacido. ¿Quieres sembrarlo para ver si es verdad? Me llamo Juan Chibi. A ver, Juan Chibi. El agua es buena para nuestra semilla. ¿Cuándo crecerá el árbol? ¡Ya! ¡No! Eso lleva su tiempo. Tendrás que traerle agua y cuidarlo de las malas hierbas. ¡Hay que pasar tanto trabajo! Y el trabajo es malo. El trabajo le dará un lindo árbol. Pero tú me ayudarás, ¿no? Te ayudaré, claro. ¡Hasta mañana! Va, no hay árbol ni pájaro que vuelva. Riquísimo, muchacha. Pero el niño pesado ese lo cuida mucho. Hay que atacarlo con todas las malas hierbas que vivimos por acá. ¿Y eso? ¿De dónde cayó ese pájaro estúpido? ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! El árbol ese que ustedes quieren comerse me ha pinchado con sus largas espinas. Oyeron, tiene espina. ¿Y ahora qué hacemos para comerlo? Hay que pensar algo. Oigan, dice el búho, que es el que más sabe en el bosque, que si alguien está un tiempo sin tomar agua y sin coger sol, se le pone la piel tan dura que no hay árbol que lo pueda pinchar. Bueno, si lo dijo el búho, pues a no tomar agua ni coger sol. Oiga, pero jefe... ¡A callar! ¡A esconderse ya! Maldito pajarito ese, maldito pajarito, maldito señor pájaro. Ay, jefecito. Hermosas hojas, hermanos, ¿eh? Sí, 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 hermano. Tierna, tierna. Sabrosas, hermanos. Un momento, señor gusano.
Yo sé dónde hay un árbol gigantesco, repleto de mangos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué buen pajarito! ¡Hermano! Ya llegamos. Desde aquí tan alto no se ve nada. Ahora verán. ¡Ay, hermano! Aplastar al árbol. ¡Guanchiví! ¡Guanchiví! No, no, estoy bravo. ¿Qué pasa? No volviste. No me ayudaste. Tuve que dejarlo solo, amigo mío. Déjame explicarte lo que me pasó. La pedrada. Mira, ahí detrás de nuestro árbol, me curó el niño del tirapiedras. Se dio cuenta que tirar piedras a los pájaros era cosa de gente tonta y mala. Me recogió y me curó. Y ahora, Pedro, creo que también me podría saludar a mí, ¿no? Claro que sí, mi amigo. Gracias a ti, he aprendido el trabajo que cuesta obtener las cosas y lo importante que es cuidarlas. Thank you.